Irresponsable, así cualifica o voceiro popular Manuel Durán o actual executivo integrado por Nós Pobre Partido Socialista. Segundo él, isto é o que se evidencia despois do pleno celebrado na noite de onte, na que o goberno municipal votou en contra dun paquete de medidas que os populares presentaron de cara a paliar a actual situación provocada pola pandemia, para axudar tanto os negocios como os propios veciños da vila. En el pleno de ayer, su única propuesta era el tema das terrazas, que nos parece moi ben para o hostelería, pero queremos que el tejido tanto industrial, comercial, de pequeño empresa y los vecinos de nuestro municipio es algo más que la hostelería. Estamos esperando cuál es su propuesta, pero sí que lo que queremos poner de manifiesto es la falta de compromiso de nuestro equipo de gobierno, del alcalde y de Nós Pobre, el Partido Socialista, con los vecinos y sobre todo la falta de preocupación, porque llevan allá 3 meses, no han hecho nada y parece que la única forma de justificarse es criticar a quien está dispuesto a hacer el trabajo buscando el bienestar y la mejora económica de sus vecinos. Segundo o voceiro popular, a resposta do goberno local para desbotar as súas propostas é que eran demasiado ambiciosas, superando 1 millón de euros, unha cantidade para o equipo de goberno difícil de asumir por parte das arcas municipais. Pues lo único que nos dijeron es que nos tachan de irresponsables porque, oye, ellos lo cuantifican en 1.300.000, 1.400.000 euros y nosotros lo cuantificamos en torno a 1 millón con los datos que ellos mismos nos han facilitado, del número de autónomos que hay, el número de actividades que hay. Nosotros hemos hecho nuestro cálculo y la realidad que, mira, fuera del importe económico, que es cierto que es importante, creo que lo más importante de todo esto es ayudar a la gente, ayudar a las personas, ayudar a la actividad comercial, a la actividad diaria, que es lo que hace que si sigamos estando como pueblo. Lo curioso es que estamos hablando de 1 millón de euros, que es lo que más o menos nosotros, según nuestras previsiones, estábamos calculando, como si es 1.300.000, pero mira, 1 millón de euros que al final, la realidad de nuestro ayuntamiento durante los últimos 3 años es que el remanente no gastado, estamos hablando de 800.000 euros.